A la balsa. Sí, exacto. Ya voy para allá. ¿Así? ¿Ah, ¿eh? Vamos, yo me voy para allá. Llegas mañana, ¿no es cierto? Mañana, podría ser mañana, pero bueno. Finalmente me cae el aguacero y lo peor es que voy hacia las nubes negras. Bueno, son las 5 de la mañana y qué mejor que empiece a recoger para que me vaya antes de que llegue. Bueno, ayer finalmente llegué a Loja, se puso a llover, tenía el problema de los radios rotos, en fin. Bueno, se me acaban de romper dos radios. Como veis, se ha roto este radio. Hay un segundo también roto en la rueda de detrás. Y me quedan aún 50 kilómetros. Llegué, que era el objetivo, y ahora voy a llevar la bici al taller. Esperemos que me arreglen esto rapidito. Buenas. ¿Cómo? Bien, ya me voy. ¿Bien, ya? Sí. ¿Todo bien? Ya. Vale. Ya. Gracias, hasta luego. Bueno, estamos de nuevo en ruta, dirección Perú. Seguramente cruzaré la frontera en 3 días o 2 días si voy muy rápido. Pero bueno, aún me estoy recuperando un poquito. Hace 2 días me puse la tercera dosis de la vacuna del COVID. No me apetecía, la verdad, pero no tenía disponible mi carnet de vacunación COVID. Me había caducado y me exigían una tercera vacuna para poder renovarlo. Como tengo que cruzar varias fronteras, no me apetece estar en cada país con la duda, ¿no?, de si me van a dejar pasar o no. Así que me vacuné y ayer pues estuve muy mal, la verdad. Pasé una mala noche y luego decidí descansar, quedarme un día más en Vilcabamba y recuperarme bien. Creo que hoy el día que más duro era la etapa. He subido un puerto ya, este es el segundo. Buenas. ¿Cómo está? Bien, ¿usted? ¿A cuánto está el almuerzo? 2,75. Vale. ¿Qué tiene? Hay sopa de carne de chancho, sancocho y sopa de sambo con granos tiernos. ¿Lo último qué es? Perdón, ¿sopa de? Sambo. ¿Sambo? ¿Qué es sambo? No sé si usted le conoce. Es de sambo. Ah, de acuerdo. Vale, pues ponme sopa de sambo. De segundos hay así con seco de chancho. Hay así seco de pollo, pues, hay así guatica, seco de pollo. Se acaba de escuchar un trueno súper ruidoso y como veis, no sé si se ve, pero por ahí el cielo está negro. Por delante no, está despejado. Bueno, no sé hacia dónde van las nubes, no sé si me pillará la lluvia.
Me va a coger, ¿no? La lluvia. Bueno, ya habéis escuchado a ese señor. Dice que me cogerá el aguacero. Yo voy hacia donde no hay tantas nubes. La tormenta se escucha, los truenos se escuchan ahí detrás. Me voy hacia Perú. ¿A la balsa? Sí, exacto. Ya voy para allá. ¿Ah, sí? ¿Eh? Vamos, yo me voy para allá. No, pero no, está bien, no te preocupes. Digo, si es que quieres. No, no, gracias. Yo te encuentro allá. Llegas mañana, ¿no es cierto? Mañana, podría ser mañana, pero bueno, depende de si se pone a llover y paro, depende de... Pero mañana o pasado llegaré para cruzar, sí. Yo trabajo ya, soy policía. ¿Ah, sí? Ah, pues así sí nos vemos. No, no te preocupes, la idea es pedalear yo. Pero gracias, hasta luego. Finalmente me cae el aguacero y lo peor es que voy hacia las nubes negras. Aún me quedan 5 o 6 de subida y luego ya... Ya son bastantes kilómetros de bajada. Ha parado de llover, sigo subiendo, no sé exactamente cuántos kilómetros me quedan, unos 3, son las 4 y 25. Tengo que encontrar un lugar para dormir. Más adelante sí que he visto, hay una casa abandonada donde podría acampar. Está lejos aún, así que no sé si voy a llegar. Tengo ganas de parar ya, estoy cansado. Hoy ha sido todo subida prácticamente. Acabo de coronar, estamos a casi 3.800 metros de altitud. Bueno, a ver si encuentro pronto algo. Bueno, al final he llegado a Valladolid, que era pues el pueblito que estaba casi a media bajada, un poco más. Y nada, más de 60 kilómetros he encontrado este pabellón. Tengo agua, ahí detrás hay un baño abierto. Perfecto. Bueno, son las 5 de la mañana. Y el señor que vigilaba el recinto me ha dicho que bueno, que los niños a las 6 empiezan a llegar y que es un colegio privado y que mejor que empiece a recoger para que me vaya antes de que lleguen, al menos. Estaba durmiendo muy bien y me ha despertado justo cuando estaba con el sueño profundo. Bueno, me he venido aquí al parque principal de Valladolid, el pueblo donde pasaba la noche, porque me echaban del colegio, básicamente. Tengo mi café aquí, mi avena con plátano, y ya arrancaremos. A ver dónde llego hoy. Bueno, acabo de salir de Valladolid, son las 7:40, y ha empezado a llover otra vez. Hoy hay como 20 kilómetros de asfalto, creo, un poco más, y luego ya empieza el camino hasta la frontera. Yeah.
empieza la aventura, parece. Creo que de aquí a la frontera todo es camino. Desde ayer que tengo un problema, y es que los cambios no me van muy finos, y cuando llevo el piñón grande muchas veces se me sale la cadena. Estoy en plena subida y se me sale la cadena y no entiendo por qué, están desajustados o es problema de, no sé, de la cadena. También me hace ruido, no sé qué es, pero ha salido un ruido cuando estoy en bajada y no estoy pedaleando. Voy a hacer un poco de subida andando. Estoy muy cansado, la humedad me está afectando mucho. Hacía semanas que no sentía esta humedad y cuesta respirar. Prefiero estar a 3.000 metros con un poco más de frío, pero más fresco. Ha empezado a llover otra vez y he pinchado. Creo que puedo hinchar la rueda y a ver cuánto me aguanta. Estoy mojado, llevo mojado toda la mañana y, en fin, que tengo ganas de secarme, de estar en un lugar a cubierto y poder descansar ya.